gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de Darkwood. Sigamos. Coño. Uf. Hoy me gustaría acabar el capítulo 1. Me gustaría mucho acabar hoy el capítulo 1. Tenemos que ir a la iglesia otra vez, ¿vale? He mirado internet, libre de spoilers. Bueno, libre de spoilers. Simplemente he visto qué pasa con el sueño. Tienes dos opciones en el sueño de la iglesia, ¿vale? O matar al Chomper, que casi lo mato. Y cuando matas al Chomper se acaba el sueño, pero luego vas a la iglesia y recoges una llave de su cadáver. O no matarlo, que te mate él a ti. Y lo mismo, vas a la iglesia y hay un señor, creo, que te habla y no sé cuánto y te da el código de la trampilla. Bueno, el Chomper no te da la llave, te da el código. Pues el hombre este te da, no sé si te da el código o un objeto que tiene el código o algo así, para entrar en la trampilla. Luego, creo que en la iglesia no resuelve la misión principal, ¿vale? Lo del doctor y demás. Eso tengo que encontrar en la otra parte del mapa que no lo he encontrado, ¿vale? Tengo que llegar al camino. Tengo que llegar al camino del doctor. Que creo que es esto de aquí, de hecho. ¿Vale? Hay un camino que lleva a la casa del doctor. Yo creo que es esto. Y en la casa del doctor es donde tenemos que resolver el tema de la misión principal, ¿no? Encontrarle a él, o etcétera. Entonces, a ver, por aquí tenemos trampas puestas. Tenemos puesto una trampa ahí. Tengo algo puesto por aquí también. Aquí no tengo puesto nada. Tengo que tener cuidado. Le he comprado todo ya a este señor, ¿verdad? La bala, bla bla bla, tipipón, kikiki. La cuerda no me hace falta, tampoco, no sé cuánto, pim pam, pum, la cáscara. ¿Una batería? Le compré una pila. Recargamos esta wea. Y yo supongo que me llevaré munición, ¿no? Me llevaré los cargadores. El cóctel Molotov no me lo voy a llevar. Chicos, el anillo de boda no vi para qué era. Momento. Wedding Ring Darkwood. The Pretty Lady, Rune Chickens, Wonder Ring seems to be connect. Ah, creo que es una cosa que lo vende, si ya está, ¿no? Vale, da igual. Píldora, estas eran para correr, ¿vale? Estas eran para curarse. Voy a llevar un cargador más, por si acaso. Y ya estaría, ¿no? Vale, creo que con esto es suficiente. Vámonos. Bueno, déjame revisarlo otra vez. Tengo vendas. Voy a hacerme otra venda. Voy a hacerme otra venda tocha, ¿eh? Vale, tenemos dos vendas. Tenemos cuatro cargadores, cinco cartuchos de escopeta. Tenemos píldoras de correr, armadura entera. No tengo trampas para hacerme otra. Botella vacía, que la voy a utilizar ahora mismo. Ahí, por ejemplo. La pistola, todavía le quedan dos disparos, creo. Que los voy a usar contigo. No, ¿te imaginas? Vale, vámonos. Por aquí. Vámonos de aquí. ¿Cómo desaparece, eh? ¿Lo habéis visto? Ya estoy cansado, ya, respira, chico. Acabamos de empezar. ¿Se ve? Estoy grabando audio. Vale, perfecto. ¿Y este perro? ¿Dónde ha salido? Ah, bobo. He fallado. ¿Tú dónde has salido, carapaza? Espérate. Vamos a meter esta mierda, ¿vale? Que esta carne se pudre muy rápido. Esto lo inspecciona. ¡Oh! ¿What? ¿En serio, tío? ¿Me gasto una ganzúa para una sola píldora? Hostia, me duele en el pechito, ¿eh? Me duele bastante en el pechito. Pues es lo que te digo. Que me la como. Vale, ahora sí, vámonos.
Es que el tema de las carnes que se pudren me da mucha ansiedad, tío. Te la puedes llevar, ¿vale? Te puedes ir, volver a la noche y tal. Pero luego vuelves a la noche y tienes la carne podrida y te da solo la mitad de la esencia. Entonces me da mucha ansiedad irme con la carne y que se me esté pudriendo. No sé si os pasa a vosotros también. Pues claro, quiero sacarle el valor máximo en cuanto la recojo. Otra cosa, fin del capítulo 1. Si lo conseguimos hoy, capítulo 2. No sé qué nos vamos a encontrar en el capítulo 2. No sé cómo es. Pero bueno, está guay, ¿no? Me gustaría conseguirlo, ¿verdad? La verdad. Vale, aquí debería haber un señor. Creo. O un espíritu, ¿vale? Una roja, una verde. Para mis niñas pequeñas. Cobarde, ladrón. Ve bajo tierra, donde perteneces. Por aquí me mató el chomper. ¿Sabes lo que te digo? Imbécil. Hombre muerto. Mira, aquí está. Objeto encontrado, medallón 69-69. Hostia, qué turbio, ¿no? Hostia, le hemos reventado la puta cara, mira. 6969. Los códigos se generan de forma aleatoria, por lo cual no podéis buscarlos en internet, ¿vale? Tengo luz, tengo luz. Esto es una bengala. Cadáver. ¡Ah! ¡Puta madre! Ah, pero no me ha hecho daño. ¿O sí? Ah, sí, en mi armadura. Ah, ¿van a explotar todos? Tiene pinta de que van a explotar todos, ¿no? Escúchame, aquí. ¡A su puta madre otra vez! Hay setas, ¿eh? ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Hostias! Me moría, ¿eh? Estos son cuerpos de chomper. O sea, ni tocarlos. O sea, estos son chompers, ¿vale? Cuando les haces daño, los tocas, lo que sea, se transforman en chompers. Ya he aprendido esa lección, así que no pienso tocar a nadie. Dios, qué turbio este puto sótano, tío. Radio, encender. ¡Hostias! Igual va a ser esto de lo que me habéis estado advirtiendo, ¿no? De no encender eso, ¿verdad? Buena, Herier. Escucha, esto va a ser de lo que me habéis estado advirtiendo, creo. De la radio, que no lo encendiera. Seguramente si lo enciendo se despiertan todos los chompers, ¿verdad? Seguro, seguro que lo enciende y se despiertan todos los chompers. Vale, pues te digo una cosa, aquí no se me ha perdido nada. A mí aquí realmente, pues qué quieres que te diga, aquí a mí no se me ha perdido nada, ¿eh? A mí aquí no se me ha perdido nada.
Estoy muy tocado. Me voy a mi casa. Pero te cogí unas píldoras, ¿no? Hostia, como me enveneno, chaval. Me baja un montón la vida, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Que tengo lo de que el veneno es más duradero, ¿no? O es más letal. Uf, tenía la píldora ya enganchada. Es verdad, tenía lo de que el veneno es más letal. El perjuicio, ¿no? Pero también tengo lo del camaleón. Vale. ¡Ay! Podría haberlo pro... Vale, estoy jodido. No veo al perro. Me la juego, ¿eh? Puedo morir aquí. Voy a casa. También es mala suerte encontrarme estos perros. Cuando se supone que ya había limpiado. ¿Por qué? ¿Han spawneado enemigos? ¿Hay otro perro ahí? Ay, ¡suelta! Bueno, pues ahora voy a matar al perro. ¡Ah! ¿Pero y esta peña dónde ha salido? ¿Pero esta gente de dónde ha salido, tío? ¿Han spawneado enemigos por alguna razón? Qué raro, ¿no? Vale, vamos a dejar el alcohol allí. Realmente tengo ganas de probar lo de la iglesia, ¿eh? Lo de la radio esa. O sea, podría activarlo y ponerme en camaleón. Bueno, pues pasando, vamos en línea recta hacia arriba, que yo creo que es por ahí, ¿eh? Tío, me extraña mucho que haya tantos enemigos ahora. Es que he matado ya 4 perros. Y un chomper. Cuando se supone que he pasado por aquí 30 veces y nunca estaban. Un momento, chicos. Linternita, con cuidado. Pim pam. Mira, hay otro chomper, tío. Me cago en mi puta madre. Entiendo, tío. Es muy raro esto, ¿eh? Es muy raro. ¿Qué he pasado por aquí un montón? Vale, porque hay un señor de estos de... De estos. No te creo, pero si no había nada ahí. Nada, me tengo que ir a casa otra vez. Me puedo morir, ¿eh? No tengo lo... No. Ah, sí, se me ha quitado, vale. No era un veneno muy potente, ¿no? Thank you.
What? ¿Otro chomp? No entiendo. Qué raro, tío. Me llama mucho la atención esto, ¿eh? Me llama mucho la atención que esté tan lleno de chompers. Lo peor es que he gastado dos cartuchos de escopeta ya, ¿eh? O sea, me quedan tres. A ver si puedo llegar al camino. Voy a ignorarlo, paso. A ver si puedo llegar al puto camino. Putos chompers, son unas bestias. Es que de pistola te aguantan un cargador entero casi. Te aguantan como 5 balas. Vale, vamos un poquito en diagonal. Voy a intentar evitar un poco las setas. Me quedo sin ganzúas, ¿verdad? Si consigo otro alambre. Ah, que estoy yendo, espérate. Un perro, tío. Igual es que no pasa por aquí. Hijo de puta. Ay, Dios. Me están poniendo hasta puto arriba, ¿eh? No, yo creo que me he ido donde no debo, chicos. O sea, me he metido por donde no debo. 100%. Estoy aquí cuando debería ir. Bueno, espérate. Por aquí, ¿no? Vale, estoy en el camino. Vale, se supone que el camino a la casa del doctor no debería estar por aquí. Por ella fui, ¿verdad? Que no es por aquí. No me digas que no es aquí. No es aquí, tío. No es aquí, tío. No es aquí, tío. Entonces, ¿dónde está la casa del doctor, loco? ¿Esto lo he abierto? No, no tengo ganzúas tampoco. Y no tengo trapos para hacerme otra armadura. Vale, me acabo de quedar un poquito perdido. Eso es un chomper, eso es un chomper.
Estoy algo perdido. Ay, no sé. Voy a explorar por aquí. ¡Epa! Es que, a ver, la casa del doctor está en un límite, ¿sabes? En un borde. Encuentras un camino y ese camino te lleva, pues, a la casa, que es donde tenemos que ir. Pero es que me he explorado ya este bosque de arriba abajo, creo. O sea, yo juraría que ya tengo explorado todo esto, pero bueno. Uy, casi piso una seta venenosa. Podemos volver a buscar. No tengo una pastillita por si acaso, tío. Porque me pone nervioso estar tan bajo de vida, ¿eh? Por aquí ya. Ah, mira. Lo encontramos, chicos. Ojo, ¿eh? Ojo, lo encontramos. Aquí el tiempo se detiene, si no me equivoco. Sí. Pues, chicos, hemos estado muy cerquita de... Ah, no puedo hacer eso. Lo que no puede hacerlo se refiere al mapa, ¿vale? No se acaba la linterna, ¿eh? Es que quiero que se acabe la linterna. Una cama de campo. Las hebillas metálicas de las correas de cuero sujetas al fondo de la cama están torcidas y rotas. Dios. ¿Dónde está el doctor? Papi salió y se fue. Furioso y hambriento estaba. Yo también tengo hambre. Si me muevo, estallaré. Llave oxidada. Demente muerto. Había que matarlo, ¿no? Obligatoriamente, para conseguir la llave. Un cadáver parcialmente descompuesto. Le han arrancado la mano junto con el brazo a base de mordiscos. Esto no se puede inspeccionar, ¿no? No. Yo lo voy a encender. ¡Dios! ¿Qué es esto? Oreja, pierna, dedo, brazo. ¿Y por qué hay hielo? ¿Para qué? Ah, para hielo para conservar las... ¡Ay! ¿Tendrán algún valor? ¿Se lo podrás dar a alguien? ¿Los brazos y eso? No tengo hueco para llevármelo.
Uy, qué putísimo asco, ¿no? Espera, ¿cómo entro? Ah, vale. Buenas, Herier. Me pone nervioso el ruido del motor. Piedra extraña. Pues supongo que dejaré aquí la carne, porque si se me va a pudrir, Bueno, puedo ponerme esto aquí. Me la llevo. Un 5. 5, 4, 9. Hay números en el suelo. ¿Por qué esta cama está así cuando el enfoque está así? Ah, bueno, está todo en ruinas realmente, ¿no? Cuatro botellas. Buah, yo quiero las cuatro botellas, ¿eh? Voy a dejar la cuerda. Una caja fuerte cerrada con un código. Vale, espera, hay que buscar el código. Zapatos. Aquí hay algo debajo, ¿no? Jaulas inmensas y vacías. Coño, qué susto. Cuerpo. Le conozco. Bueno, pero dime más. Vale, me falta un código. Me falta un dígito, creo. Fotografía. Aquí hay algo, ¿eh? 120-685. Aquí hay como un cuerpo, ¿no? Qué turbio, me cago en Dios. Destilador de alcohol. Un depósito casero para producir alcohol. No puedo llevarme nada de esto. Una tumba aquí. El perro que matamos en el primer episodio, ¿os acordáis? ¿Y puedo ir por aquí? Los árboles bloquean el paso. Ah, no. Vale, hay que resolver entonces lo del código, ¿eh? Aquí hay un 5, ¿lo veis? ¿Qué números tengo? Tengo el 5, el 9, el 4. Me falta uno, ¿eh? A ver si está aquí de, por algún lado. 5, 9, 4. Me falta uno. 8. 4, 5, 9, 8. Por ejemplo. 4, 5, 9, 8. No. Tengo que ordenarlos, ¿no? Voy como lo ordeno, tío. 5, 4, 9, 8. 5, 4, 9, 8. Cuatro, nueve, cinco, ocho. Voy a probar todas las posibilidades. 4, 5, 9, 8. 4, 4, 8, 9, 5. 4, 8, 9, 5. 4, 9, 8, 5. 4, 9, 8, 5. Vale. Todo lo que empiece por 4 no va. 5, 4, 9, 8. 5, 4, 9, 8. No. 5, 9, 8, 4. Vale, pues 5, 8, 4, 9. 5, 8, 4, 9. ¿Y me queda entonces? 5, 9, 4, 8. 9. Nada. Todo lo que empiece por 5 y por 4 no va tampoco.
9458. 9458. Vale. 9548. No. Y 98, espérate, 9845. No. 9854. No. Entonces por 8, a ver. 8954. No. 8594. No. 8549. No entiendo. Pues 8459. Ya está. 8549. ¿Pero cómo era el orden? Porque el orden era ese en concreto. 8549, ¿no? Ah, puede ser, mira. Ah, puede ser por esto, por la línea, ¿lo veis? ¿Veis la línea? Va aquí, luego aquí y luego aquí. Ah, amigo, vale, vale. Acabo de entenderlo justo cuando lo he terminado porque me acabo de fijar. La línea empieza aquí y va como rebotando, ¿lo veis? Ah, vale, 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 vale. Juguete. Me lo tengo que llevar el juguete. Voy a dejar la carne, está ya todo podrida. Código de la puerta del vagón. Ah, mira, el vagón, el tren. 7321. Tren descarrilado, sí, ya lo tengo hecho ya. Vale, pues ya estaría, ¿no, chicos? Me tuve que haber fijado mejor en las líneas y no estar probando como un tonto. Oye, ¿y la llave oxidada para qué es? ¿La Rusty Key? ¿Para qué será la llave oxidada, chicos? ¡Oh! La llave oxidada es para el sótano, ¿no? ¿Os acordáis del sótano en la primera zona? Iba a decir el sótano subterráneo, fíjate. ¿Sabéis lo que os digo, no? Vale, pues al tren tendré que ir mañana. Vale, entonces, estamos aquí. Directos por la izquierda. Ah, por cierto, esta casa es la del músico. La del violinista es, ¿no? La de este. Su misión creo que te manda aquí a buscar algo y tal, pero bueno, como le matamos. Que eso la verdad que me gustaría hacerlo en otra partida. Eso quiero hacerlo en directo. En la otra partida que tengo creada. ¡Ey! En paposos. Chatarrita. Vale. Imbécil. Vale, ¿qué puedo dejar aquí que no me interese? El hielo, tío, mismo. No sé qué utilidad tendrá el hielo, pero... Conejito. Porque hay un chomper. Ahí está. Joder, pero chico, ¿han respawneado los enemigos? ¿Por alguna razón?
¿Han respawnado los enemigos por alguna...? Son las 10 de la mañana. ¿Cómo? Ah, pues mira, podemos ir al tren perfectamente. Puta madre, loco. ¿Por qué son las 10 de la mañana? Pasa como un día ahí dentro, ¿no? En la casa del doctor. Es como si hubiese pasado un día así. Vale, esta mierda no me vale para nada. Las botellas las quiero utilizar. Vale, el hielo. El juguete no sé para qué es, la verdad. Piezas de armas, esta mierda, alambre. Va a ser al menos una ganzúa. El alcohol no vale para nada. Y... la piedra extraña, tío. Es que el hielo este... me lo voy a coger y esto lo voy a tirar aquí. Y ya estaría, vámonos. Vale, el puto tren para arriba. Qué guay, hemos como pasado un día entero en la casa del doctor. Porque he salido, mira, a 10 de la mañana. Entré a las 17 y pico, Yo dije, buah, tengo que pasar un día aquí y tal. Pues de puta madre, tío. No sé si es que se ha bugueado el juego o está hecho así aposta, Batería 9 voltios. Recárgamela, ¿sabes? No recuerdo haber soltado esas baterías ahí, pero bueno. ¿Insectos? Ah, no, pero cáscaras ya tengo. Cáscaras tengo de sobra. Que lo que no tengo son paños. Piedras. Gerier, imbécil. Que lo que no tengo son paños, tío. Tío, me está rayando mucho que hayan respawneado los enemigos. O respawneado o aparecido nuevos. Porque se supone que eso no ocurre. O no debería ocurrir. Igual es una forma de dificultad, ¿no? Como estamos ya cerca del final, en plan el juego te mete los enemigos. ¿Esto qué coño era? Ah, setas. Qué puto asco, en verdad. ¿Y esta música? ¿Qué estás haciendo aquí? Fotografía rasgada. ¿Y esta mujer y ese niño? ¿Ese es el doctor? ¡No te me acerques! El médico está acostado contra la pared del vagón del tren. Su cara está cubierta de sudor. Un olor intenso a alcohol flota en el aire. ¡No te acerques, perro sarnoso! No te voy a dar la llave. ¿No puedes entender que te salvé la vida? Te hubieras podrido en ese claro si no llega a ser por mí. ¡Me lo debes, joder! El médico se acerca a la pared y patalea grotescamente contra el suelo. ¿Crees que no sé quién eres, rata? Me las arreglé para echarte un buen vistazo. Los de tu clase no os visitáis amablemente siempre que queréis. Os escondéis detrás de los árboles. Nos miráis desde lejos y luego desaparecéis. No tienes ni idea de lo que significa vivir aquí. Este lugar, este bosque, todo aquí está jodido. No lo aguantaré más, ¿me entiendes? No soportaré más la mirada de esos cuerpos deformes y apestosos, ni los gritos de esos miserables aldeanos. Primero me pidieron ayuda y ahora tengo que esconderme de ellos. Solo soy un médico normal y corriente. ¿Cómo diablos se suponía que iba a ayudarles? ¿Cómo? El médico se queda en silencio. Su cara ahora abrazando la pared y el vagón... Perdón. Su cara ahora abrazando la pared del vagón del tren parece verdaderamente patética. ¿Puedes oírlo? Son los muros.
me hablan. Mi hijita me está llamando. Sé que me está esperando. Debo volver con ella. Está tan cerca. Su voz se derrumba. Quiero volver a casa. Puedo ver el pánico en sus ojos. Por favor, esta ya es mi única oportunidad. Ayúdame a escapar de este lugar. Ayúdame o mátame. Hostias. A ver, si le doy salir, tendré que matarlo. ¿Qué coño hago, gente? A ver, pongámonos en situación, ¿vale? Este tío me inyectó algo, ¿vale? Y me metió una paliza. Y por su culpa, creo, estamos aquí, ¿vale? ¿Confío en él y le ayudo? ¿O seguimos un poco la senda genocida que hemos hecho por error y le mato? Yo creo que no voy a confiar en él, ¿eh? Yo creo que voy a seguir un poquito la senda genocida que he llevado. ¡Por favor, no! El médico me agarra la pierna. Empujarle contra tu pierna. Empujarle con tu pierna. Mostrarle entrada. Empujarle. Ayúdame a escapar de este lugar. Dame. Bueno, sé qué hacer, ¿eh? Dios. A ver, el médico es un hijo de puta, ¿no? O eso creemos. Seguramente no lo sea, pero claro, ¿y si me está engañando? ¿Y si luego allí me traiciona o algo? Es que no sé, tío. Podemos matarle y el rejugar. Si hacemos si hacemos otra partida, pues ayudarle, ¿no? Mostrarle. Voy a matarle, ¿eh? El doctor está muerto. Llave del subterráneo. 21. Vale. ¿De dónde coño era? Por aquí. Vale, pues ahora hay que ir al sótano. ¿Qué ha sido eso? Pero escucha, mira, me cuenta como que lo usé. O sea, retrocedimos en el tiempo cuando salimos de la cabaña del doctor. Qué extraño, tío. A ver, un momento, diario. Aquí. Nota con un código. He encontrado un código en la casa del doctor. No sé para qué sirve, pero espero que abra la puerta de su escondite actual. El doctor está muerto. Joder, por fin le maté. Ahora solo necesito coger la llave de su asqueroso cadáver. Solo entonces podré salir de aquí. Ay, mira, la casa del doctor. Esto no lo leí. He explorado la casa del doctor. Es una completa ruina. Ahora sé lo que parecían lo que parecían terrores nocturnos era muy real. Todavía no sé cómo logré escapar de ese lugar. Sospecho que alguien me sacó de allí. ¿Tengo píldoras para correr? Vale. Vale, creo que en función de nuestro gameplay, o sea, de esta partida, hemos tomado la mejor decisión, que era matarle. Vale, porque no tendría sentido, ya que hemos ido de una forma genocida, que hemos jugado prácticamente de una forma genocida, no tendría sentido perdonarle, ¿sabéis? Decir, hostias. ¿Me entendéis? O sea, creo que no tendría ningún sentido decirle, bueno, venga, va, te perdono. O sea, ya que hemos matado un montón de NPCs, pues le matamos a él también. Cago en su puta madre, loco. Hay tanto chomper ahora.
Espérate un momento. Vamos a ver para qué es la Rusted Key. Espérate, Rust Key. Darkwood. La Rusted Key. It unlocks the door. Vale. Ah, mierda. Esto abre una puerta. Ah, mierda. Esto abría una cosa de la casa del doctor. Esto abría esto. Pues quiero verlo, ¿eh? ¿Verdad? Abría una habitación que está. La habitación que estaba cerrada, chicos. Quiero ir a verlo. Porque seguramente si pasamos de capítulo, perdamos la oportunidad de hacerlo. Ya que estamos, vamos a verlo todo, ¿no? Hola, Chomper. ¿No? ¿Dónde estamos? Buah, está súper lejos, en verdad, ¿eh? Nada igual. Lo único es que me va a costar un montón. Bueno, me va a costar, no. No sé si llegaré a tiempo a... al sótano aquel. Bueno, podemos hacer noche en el primer refugio. Ay, qué pesado, tío. Vale. Vale, puedo ignorarle, puedo ignorarle. Hay un perro aquí, loco. Pues igual me muero. Pero chicos, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos enemigos? Hemos desembocado algo, ¿eh? Oye, aquí no hemos entrado nunca, ¿no? Ahí no hemos entrado nunca, ¿verdad? Escúchame, ¿dónde era? Escúchame. Escúchame, pisa. ¿Dónde era? Ahí. ¿Pero por qué hay...? Ah, fuck. Ubicación ya marcada. Que sí, que hemos llegado aquí varias veces. Vale, quiero abrir la puerta esa, ¿eh? ¿Retrocederemos en el tiempo al salir de aquí? Estaría guapo, ¿eh? Para no tener que pasar ninguna noche. Podemos abrir esto, ¿vale? Esta es la puerta. Aunque también puedes echarla abajo, creo, ¿eh? Cadáver. Otra piedra extra... ¡Oh! ¡El hacha, loco! ¿Hay algo debajo? No. ¡Hostia, Pedrino, el hacha! Un arma formidable. ¿Dónde me la pongo, tío? Debería ponérmela aquí. Entonces, el hacha es así, en vertical, ¿vale? Hace mucho más daño que la pala. Lo que pasa es que la pala es... en horizontal.
hacha, tío. Mira, hemos retrocedido en el tiempo. Hostia, entrar aquí es retroceder en el tiempo, ¿eh? ¿Matamos al chomper con el hacha? Hostia, qué raro, ¿no? O sea, cada vez que entremos aquí nos retrocede el tiempo. ¿Pero forma parte del juego o es un puto bug? Vale, pues ahora podemos ir aquí. Lo que podemos hacer es esto. Podemos ir por aquí abajo. Así. En lugar de así. Que es más peligroso. Sí, voy a hacerlo de esa manera, ¿vale? Voy a los bosques antiguos. Y de los bosques antiguos voy a... al prado seco. Es mucho mejor, ¿eh? Al menos a mí me parece mejor así. Ah, no, pierdo toda esta carne, tío. Voy a perder toda esta carne. Vale, vamos primero a casa. Perder toda esta carne no es worth it, ¿eh? Puto lleno de champers esto, loco. Está lleno otra vez de chompers. ¿Será que cada vez que entramos donde la casa del doctor se renuevan los bichos? ¿A más del tiempo? No, no. No lo sé, tío, la verdad. No tengo ni idea, tío. Piedra, esa no sé para qué es. La piedra, no tengo espacio para la piedra, tío. Me llevaré los cócteles molotov, supongo. Bueno, y me voy a llevar el cargador. Botellas. La batería. Escúchame, si me hago una pistola, ¿me da el cargador? O sea, ¿me da la pistola con todas las balas? ¿Es una forma de crear balas? A ver. Ah, pues sí. Yo qué sé, ya que tengo mis materiales sin usar. La batería la voy a consumir ahora, la botella también. Vale, tengo que hacer una cosa. Por si acaso, me voy a llevar esto, ¿vale? Por si acaso. Y el alcohol también. Por si acaso me voy a hacer esto. No, no vaya a ser que en el capítulo 2 lleguemos a un lugar nuevo y tenga que volver a este. No. Me llevo estas dos cosas, ¿vale? Por si acaso hay que ser previsor, chicos. Y... nada más, ¿no? Balas, no sé cuánto. Pim, pam, pum. La capum, chiquipum, pam, pim, pum, pum. No me quedan las otras píldoras, las he vendido. No sé cuántas piedras extrañas, no sé para qué son. La campanita para el coleguita. Ganzúas, tengo una. Vale. Voy a ser precavido, o previsor, mejor dicho. Bueno, ya que estoy por aquí, me llevo... me llevo la campanita con una botella de alcohol. Para llamar al ciclista. Por si llegamos a un refugio nuevo, ¿sabes? Lo único que me fastidia es que no tengo trapos. Por lo cual de vendas no voy... no, de vendas, perdón. Para hacerme la armadura no tengo, tío. Quiero probar el hacha. Aunque el hacha no me convence casi nada, ¿eh? Por la forma que tiene de pegar. No me convence, tío. Un arma formidable. ¿Es el que explota? Inspeccionado, vale. Ahí
Se supone que es en la casa quemada. ¿Dónde está el...? Ah, vale, por aquí. Ay, qué turbio es esta zona. Un momento, chicos. Un momento. Cerró la ventana, está entrando un frío por ahí, un perete que flipas. Vale, vámonos. ¿Estás aquí, lobo? No. Escucha, ¿por qué me vino lobo a mi casa en el episodio anterior? ¿Os acordáis? ¿Por qué habrá sido eso, tío? Debería llevarme todo lo que vaya a necesitar. Puede que sea imposible volver aquí. ¡No me jodas! No me digas eso, loco. No me digas eso, loco. No me digas eso. ¿Voy a perder todo lo que tengo en el inventario? ¿Voy a perder todo lo que tengo? No puede ser, no te creo. Pues... no tengo espacio para llevarme tantas cosas. ¿Qué coño hago, tío? ¿Qué coño hago? ¿Cómo me lo llevo todo? ¿Qué tengo en el inventario? ¿Hay alguna forma de guardar la partida? Vale, ya sé lo que va a ser. Vale, vamos a entrar. Y creo que al entrar se guarda la partida, ¿eh? Dime que se guarda, por favor. Sí, guardando. Vale, voy a dejarlo por aquí, chicos. Y voy a averiguar si no hay vuelta atrás. Si no hay vuelta atrás, es que no tengo espacio para llevarme tantas cosas. No tengo, tengo tres huecos en el inventario. Lo que me vale la pena es la munición. Y poco más. Vale, porque maderas, clavos, todo eso lo puedo volver a conseguir, pero... tengo cosas de valor, las piedras extrañas esas, los huevos, los embriones... ¿Qué cojones, tío? O sea, no hay vuelta atrás. No lo sé, voy a averiguarlo. Y para el siguiente episodio, pues, capítulo 2. Nos vemos en el siguiente, nos vemos, chao.